Amigos, saludos, bienvenidos a Hay que Decirlo, con este su anfitrión Jorge Incerni. Como de costumbre, de 6 a 8 de la mañana en vivo, repetición a las 7 de la noche hoy mismo, de este programa que acaba de comenzar y en otros horarios donde usted pueda disfrutar del mismo. Le doy un saludo desde nuestros estudios de TIBA TV en San Juan de Puerto Rico. La gente dirá, este se confundió, pero pues claro que estamos en Puerto Rico, ¿no? Tenemos cientos de miles de personas que nos ven por internet en el mundo entero. Por eso es que les doy ese saludo. Y a los de aquí, en nuestro sistema de cable TV Liberty, Canal 27. Claro TV, Canal 26. Tiva TV en sus canales 8, 8.1, 8.2, 8.3, 18.2 y 33. A los amigos de la radio, 15.20am. Repito, 15.20. AM y a todos esa maravillosa audiencia que tenemos a través del internet en el mundo completo. Un saludo bien cariñoso de, todos, de parte de todos nosotros aquí en Puerto Rico. Un saludo con mucho cariño, con mucho amor en esta época de Navidad, esperando que todos pues, puedan disfrutar de la misma y sin olvidar verdaderamente qué es lo que estamos celebrando, obviamente es una semana bien importante se acerca la despedida de año ahora empiezan la, las resoluciones eh, ahora yo voy a ser más bueno yo voy a comer bien yo voy a estudiar más yo me voy a aportar mejor yo voy a ser más responsable yo voy a cortar la grama todos los meses yo voy a hacer esto los meses lo importante es un monte lo que tú tienes por casa lo importante es que tomes tomes esas resoluciones no hay problema con eso es que que tengas la voluntad de que lo vas a llevar a cabo. Porque con ideas bonitas y resoluciones podemos escribir libros y libros y libros. La diferencia está en la voluntad, que tú hayas internalizado eso y hayas tomado la decisión de que por tu bien y el de los que te rodean y todos nosotros en el universo, tú lo vas a llevar a cabo. De inmediato le doy un saludo, que tengo un par de amigos aquí que hace tiempo no estábamos juntos. Por di distintas razones y hoy pues me honran con su presencia tempranito en la mañana al amigo Hugo Molina saludos buenos días Jorge me sorprende que tú dices que corta el pasto cada una vez al mes hay gente que... <laughs> una vez al mes lo necesito un chivo en la parte de atrás de la casa Ahí porque una vez al mes y si en la semana hay que cortarlo todas las semanas eso parece un monte tiene que estar oye <laughs> Eh, claro. Por favor, hay interferencias en el es que sonido Eso es así, oye, eso hay, que eso hay que estar encima. Si tú no estás encima de eso, cuando viene a ver, este el monte. Le está encima? hablando el caballero que vive en un condominio, no tiene que cortarlo Ah, no, si vive, ¿Y, por qué no vivo, cortarlo, ¿y por qué vivo en un condominio? vivo todas las semanas en eso. ¿sí? ¿Por qué vivo en un condominio? Porque tuve casa por muchos años y yo era esclavo de estar manteniendo el frente y la parte de atrás de la casa. No te preocupes. Adiós, cara. ¿Qué pasa contigo? Cuando yo fui a buscar el apartamento Que fuera fresquito Que no tuviera que cortar pasto ¿Está bien? Que no tuviera que hacer landscaping a nada ¡Nada! Es más, yo paso por la mañana Por los muchachos Y ya están cortados para luego "Hey, Buenos días Sigo para el trabajo Esa es mi mayor aportación ya, Y el bono de Navidad Por supuesto Pero después de eso Nada Eso es lo que te hace falta a ti En la parte de atrás que hay un chivito Es un chivito en la parte de atrás De la casa Y te olvidas de eso Oye, ¿soy así? Pregúntale a los muchachos que viven en el campo. Tienen una cabrita por ahí para acabar con todo ese monte. Este vino hoy en, en guerra con la grama. No, yo no. Pero déjelo tranquilo, eso se le quita. Ya vaya, hasta la vaca nos ha metido. Tú, mira lo que tú has hecho aquí, tú has también creado una granja. aquí. También te ayudaría, ¿sabes? Tienes aquí vaca, becerro, este, cabra, tienes de todo. No menciona más ningún animal. Acaba que mencionas un perro y sale ladrando también. Saludos al amigo Manuel La Santa de Fluid. ¿Cómo estás? <laughs> Buenos días, Jorge. Buenos días, Hugo. Buenos días al pueblo de Puerto Rico y al mundo entero, donde quiera que nos estén, estén en sintonía con nosotros. Un saludo de aquí desde eh, Bor Borinquen. Eh, bien contento de que el señor, ¿verdad? Nuevamente nos permite que estemos cerca de otra despedida de año, ¿verdad? Eh, eh, un año con con mucha bonanza, con muchas cosas bien buenas, con muchas cosas no tan buenas, pero todo nos sirve para nosotros aprender. O sea, entre las situaciones de la vida negativa, aparente y alegadamente, se aprende algo positivo. Está en nosotros el poder uh, asimilar eso y aprovecharlo para un futuro actual de una manera mejor. Y siempre, por supuesto, confiando en el invisible, en Jesucristo que es el que nos lleva a toda verdad, toda justicia. Amén, eso es así. Yo eh, estoy de acuerdo contigo 100% y podríamos aquí sentarnos a hacer un, un repaso dentro de la perspectiva de, de ambos, de ustedes dos y, y la mía, de este año 2016. Eh, obviamente, eh, aquí en Puerto Rico, por ser un año de elecciones, pues es un año irregular, ya que este año es... Tuvimos unas primarias, después tuvimos unas elecciones generales. Y aquí el ambiente político, pues, carga mucho. Carga mucho y se envuelve. Los individuos se envuelven, pues, se envuelve la familia, el vecino, el amigo, en el trabajo. Aquí la política nos consume. Eh, digo lamentablemente por un sitio cuando es negativamente, pero digo positivo por otro porque, pues, nos envolvemos y queremos solucionar los problemas que podamos tener. Eh, yo. Deseo dejar establecido y claro que si vamos a buscar eh, hacer una lista por las cuales de las cosas que nos podemos quejar, yo creo que no tenemos suficiente tiempo en dos horas. Pero también, de igual manera y responsablemente, tengo que decir que si vamos a hacer una lista de las cosas positivas que nos han sucedido en esta este año, no un programa de dos horas, no nos dan en 20 horas. Porque lo primero es que es agradecer que estamos vivos y podemos hacer la lista. Pero lo que sucede es, y esto nos pasa a todos, a todos, eh, nos suceden tantas cosas positivas diariamente, ¿que diariamente, no que nosotros pues por una razón u otra, <coughs> unas las damos por hecho, otras entendemos que no las merecemos, no se da cuenta de qué. Eh, y no agradecemos ese detalle. El detalle de haberte levantado esta mañana para estarnos escuchando en este momento, son una bendición de por sí. Hay personas que no van a poderse levantar. En la mañana de hoy, eh, y desearían estar en la posición que estás tú en poderte levantar. Y esos detallitos así los tenemos que ver. Eh, nuestros hijos en las escuelas, pues están estudiando, se están esforzando por sacar sus notas. Hay que reconocérselos Y cada cual a su nivel, eh, y hago hincapié en eso: cada cual a su nivel no es exigir más de lo que tal vez tuviste cuando estabas en la escuela. Eh, todo a su nivel y con, todo con su propósito. Las relaciones. Mira, nosotros aquí en Puerto Rico, y esto es en el mundo entero, Yo digo en Puerto Rico, pues estoy, estoy aquí ahora y estoy viviendo aquí, este, tenemos que crear más sensibilidad hacia todas las personas que cohabitan con nosotros en nuestra isla. Eh, en estos días, tú puedes medir la ansiedad que hay en, en la gente y la falta de... de de ese desprendimiento, solamente yendo a un, a un centro comercial y tratándote de estacionar. Con eso nada más tú ves cómo está el estado anímico de algunas personas. No voy a decir de todas. De algunas personas. Y tú te quedas sorprendido. ¿sabes? Y, no, y no estoy hablando de personas jóvenes, porque ah, estos jóvenes son locos. No. Estoy hablando de personas mayores. Que se supone una, que pongan el ejemplo. Que se supone que hayan aprendido en el transcurso de la vida. <laughs> que la prisa no te lleva a nada, todo lo contrario, tienes que agradecer que tienes la oportunidad de asistir a donde estás asistiendo. Repito, hay otros que no pueden, hay otros sí. que no pueden. Y esa es una agresividad para coger ese estacionamiento que tú dices, Dios mío, o sea, si esa persona venía a este lugar X a disfrutar, ¿cómo va a disfrutar si ya tienes la vida malgada peleando por un estacionamiento? O sea, ¿dónde está tu espíritu? ¿Dónde está tu ánimo de compartir? de reconocer que la otra persona también tiene el derecho yo vi esto es increíble yo estoy en un lugar y pues no hay mucho estacionamiento está la gente no buscando a ver el primero que se vaya y está este este joven con sus señales puestas para estacionarse es un carro que va a salir ha venido esta señora en la vía contraria mayor ve que él tiene él está detenido en el medio con las señales puestas Esperando que este carro, que ya está saliendo, viene esta señora mayor, hermano, y aquel, el que está sacando el carro, por poco ya le mete el cajo para adentro otra vez. Porque se la ha metido por al lado y le cogió el estacionamiento, pero como una señora lechuga. Aquí no ha pasado nada. Si te está malo, mira a ver lo que tú vas a hacer. Entonces, obviamente, el joven, muy educado, ¿verdad? Y lleno de paciencia, que le haga un reconocimiento a él, no a la señora, a él. O sea, él No le dijo ni una palabra, solamente la miró, tú sabes, y le dijo felicidades. Muy bien. Y siguió andando. Pero hay otros que no te van a decir eso de felicidades. Mira <laughs> para allá. Así fue que la metió <laughs> al parking. ¿eh? Así sí quería meterle, aquel no había salido. <laughs> aquel no había salido y ya ella estaba Y, en y déjame esta decirte, Jorge, el problema es que, eh, como tú bien acabas de decir, nosotros tenemos que poner las pautas. ¿Está bien? Porque está bien, eh, tuvimos años difíciles. Este año que pasó, 2016, fue fuerte para todos, tanto una separación de, de hermanos, porque somos todos puertorriqueños al fin y al cabo, pero ya eso pasa. Al final del día, todos somos hermanos otra vez. Y todo eso se tiene que quedar atrás. Bien? Y tenemos que acompañar, todo tiene que ir acompañado. Tiene que ir acompañado un buen día con una feliz Navidad y tiene que ir acompañado con cortesía. Está bien, porque en muchas ocasiones, cuando tú menos te lo esperas, llega un ángel y te da una mano. Está bien, un ángel anónimo, tú sabes a lo que yo me refiero. Llega un ángel anónimo quien, quien tú menos te lo esperas y te pone una sombrilla, te ayuda a levantar algo. Y tú ni cuenta te das que está, que el angelito te lo envió Dios para que te acompañe. Ahora mismo, eh, como tú bien acabas de comentar, no, esa señora no fomenta el bienestar. Sin embargo, el caballero que le dijo felicidades, tuvo toda la cortesía está fomentando el bienestar. Porque llega a ser otro, se baja del carro y se forma tremenda trifulga. Y tamalga es el día tuyo completo. Completo y a toda tu familia, ¿para qué? Por un parking. Por un parking. Por una desesperación, para ir a buscar algo desesperado. El, eh, por ejemplo, el otro día salgo a hacer compra, el fin de semana llovió mucho voy a Jorado porque pues, tengo a Patri un poquito delicada entonces no tengo que tengo poco tiempo para hacer las cosas y cuando voy de camino está lloviendo se me abre una bolsa de compra y lo primero que veo es que se me cae la compra al piso y yo dije aquí se fastidió esto y estoy ahí recogiendo la compras y de repente miro para arriba y hay una señora con una sombrilla yo yo me quedo aquí y yo recogí toda la compra otro lado y cuando me enderezo ella lo primero que me dice es feliz navidad yo le dije, feliz Navidad a usted también, gracias. Y sigo caminando. Ya ese momentito nada más me alegró el resto del día. Fue una positividad que fue contagiosa porque la próxima persona que tuve ya le decía, feliz Navidad, ¿cómo está usted? Y había y, y eso es contagioso y se continúa. Claro. Estas son las navidades más largas del mundo. Tenemos hasta el 6 de enero y podemos estirarla hasta el tiempo que nosotros querramos. La calle eso. San Sebastián por ahí nos coge, cogemos el mes de enero completo. De claro, por lo tanto, mira, vamos a seguir esparciendo esa buena vibra. Pareciendo esa amistad, deja la enemistad y la estupidez para aquello. Y si aquellos persisten, usted le gana con amor. Como quiero decirle, feliz Navidad. Ya tú verás como al poco rato se siente como unos ridículos y cuando vienen a ver bajan, bajan la guardia. Mira, no hay otra cosa mejor que tú hacer un análisis honesto, ¿verdad? Eh, contigo mismo y, y, y ver tus distintos estados <susurra> de ánimo a los cuales tú tienes derecho, ¿verdad? Tu prerrogativa. Eh, cuando tú estás en un, un, un estado anímico positivo, que te levantas y sales, yo estoy feliz hoy porque lo voy a dar gracias a Dios, le acabo de dar gracias a Dios porque tengo un día más, eh, pude amanecer en esta bendita isla un día más, eh, y voy a salir por ahí hoy a hacer todas las gestiones que tengo que hacer, pues con una sonrisa y felicidades, y felicidades, y felicidades. Eso es lo mismo que vas a recibir. Ahora, si tú te, te levantas como un pitbull, tú sabes, que cuando te miras en el espejo y te vas a afeitar, dices, Cara, esta, <laughs> tú sabes, ya estás amargado y ahora voy para la calle. ¿Cuántos me voy a encontrar que me van a dar coste de pastelillo en el expreso? ¿Cuántos se van a comer la luz? Chicos, y ahora llegar al trabajo, que allí está Manuel, que tiene una actitud siempre tan negativa. Y voy para aquí y voy para allá. Mi hermano, tú no has salido de tu casa y ya tú vas envenenado. Tú te puedes encontrar con todos los ángeles de frente. Y no te das cuenta. Y posiblemente no te das cuenta. Posiblemente no, no te das cuenta. No. Y es tu actitud que la vas a reflejar con los demás. Bueno, lo que está pasando ahí es que el ser humano se está inyectando de cosas negativas uh -huh. constantemente y no saben que eso, una, una onda negativa, va a traer otra onda negativa y tú sigues un pensamiento negativo con pensamiento negativo y al final del día tú pasaste tu día amargado y sin darte cuenta cómo afecta internamente tu salud. Ese tipo de emociones negativas que tú estás recibiendo. Por lo tanto, lo mejor es, mira, embadurnarte con vaselina y que todo te resbale porque sales mejor. ¿Cuántos hay presos ahora mismito? Porque perdieron la tabla en un segundo, hicieron un barbarismo y cuando lo pensaron, y ya era muy verdad. tarde. Paga, pagas prendas y caro. Y eso no es. Y recuerda que toda esa energía negativa y todo eso arranque, funcionan solamente en contra tuya porque el otro posiblemente nunca se entere ni se enteró. Uh -huh. Solamente fuiste tú el que saliste envenenado. Vamos a la pausa cuando regrese. Quiero preguntarle aquí a los compañeros eh, 2016 ¿qué, qué cosas positivas en sus respectivos negocios, ambos son hombres de empresa y en sus vidas, lo que puedan compartir con nosotros, eh, causaron impacto positivo en ustedes el 2016. Voy a una pausa, amigos, y regreso con ustedes en breve.